Bien, en esta oportunidad vamos a comenzar entonces un poquito con las alcalosis metabólicas. Habíamos charlado entonces sobre el caso clínico anteriormente y ahora vamos a hablar sobre las alcalosis. Ah, perdón, puse mal la diapositiva. Vamos a charlar entonces sobre las alcalosis metabólicas. Bueno, ya dijimos anteriormente, se define como alcalosis cuando el pH es mayor a 7,45, dependiendo de dónde lo encontremos, vamos a hablar de otros valores, pero hablamos de con un pH mayor a 7,45, con una concentración de bicarbonato plasmático mayor a 26, fíjense, milimoles por litro. Y bueno, lo que tenemos que buscar es la compensación respiratoria, si es la adecuada, o sea, la PCO2 va a estar aumentada, y después evaluar entonces la compensación renal. Bueno, es un trastorno en el que el proceso patológico primario determina la acumulación neta de bases o la pérdida neta de ácidos. Hay una pérdida excesiva de ácidos o una acumulación de ácidos, ¿sí? Entonces, como consecuencia de eso, hay un aumento del bicarbonato o una disminución de la concentración de protones. O sea, esos son los mecanismos fisiopatológicos que van a generar entonces, o que pueden generar, un cuadro de alcalosis metabólica. Si hablamos de una alcalosis metabólica, entonces tenemos una concentración de bicarbonato aumentada, porque es metabólica, y un pH aumentado porque es un ácido, una alcalosis, ¿sí? Bien, ¿cómo es la compensación? En el mismo sentido, fíjense, aumenta la PCO2 para que trate de disminuir el pH, ¿sí? Para que el pH disminuya un poquito, ¿sí? Ese sería el mecanismo. Disminuye la, perdón, la, o sea, disminuye la ventilación alveolar, entonces aumenta la concentración de dióxido de carbono, y esto quiere decir aumenta la presión parcial del gas en sangre. Bien, nuevamente, como ya vimos anteriormente, tenemos un pH mayor de 7,45, un bicarbonato mayor de 26 y generalmente una PCO2 aumentada como consecuencia de el mecanismo compensatorio. Entonces, como ustedes saben, fíjense entonces que tenemos que este equilibrio del dióxido de carbono y agua se va a desplazar para este lado, en donde aumenta la concentración de ácido carbónico y esto entonces por la acción de la anhidrasa carbónica aumenta la producción de bicarbonato, sobre todo, ¿sí? Y también se puede llegar a ver este otro efecto, en donde esto va para allá, ¿sí? Y entonces disminuye la concentración de dióxido de carbono en el plasma. ¿Cuáles son las causas principales de la alcalosis metabólica? La depresión de cloro y volumen, esa la vamos a charlar, la depresión de potasio, el hiperaldosteronismo, y otros menos frecuentes, que son, bueno, y lo que tenemos que ver es que hay como dos cosas que ocurren, la generación y el mantenimiento de la alcalosis metabólica, es decir, esto es como un ciclo constante que se va autoperpetuando, ¿sí? Ahora como vamos a ver algún ejemplo, en donde se genera la alcalosis metabólica y el mismo trastorno permite perpetuar, ¿sí? La alcalosis metabólica si no se corrige el trastorno primario. Nuevamente entonces tenemos las compensaciones, ¿sí? La amortiguación de los buffers que ya habíamos anteriormente, habíamos visto, ¿sí? La retención de bicarbonato extracelular, que va a disminuir la retención, perdón, la salida y la entrada de distintos iones, en este caso entra el sodio y sale el protón, por eso estos pacientes cursan con hipocalemia generalmente, porque puede entrar el potasio y salir el protón. Y ahí, bueno, obviamente las proteínas que son los buffers más importantes dentro de los más básicos, digamos, que son los que ya rápidamente van a actuar. Obviamente está el buffer bicarbonato, ¿no? Pero este equilibrio se desplaza hacia este lado, entonces aportando protones al medio para disminuir el pH. ¿Qué pasa con la compensación de tipo respiratoria? Entonces, acá tenemos en una acidosis metabólica, tenemos que la concentración de protones disminuye.
Por lo tanto, los centros respiratorios, los quimiorreceptores y los baroreceptores disminuyen su actividad y esto hace que disminuya entonces la activación de los centros respiratorios y los músculos respiratorios. Esto hace disminuir la ventilación alveolar, que lleva a una disminución de la PO2, y un aumento de la PCO2 en el plasma. Esto genera un aumento de la concentración de ácido carbónico que genera un aumento de los protones. Y de esa manera trata de entonces normalizar el pH sanguíneo. Mecanismo entonces, disminución del pH, aumento de la frecuencia respiratoria, respiración de Kussmaul. Si aumenta el pH, que es lo que estamos viendo acá, tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria aumentando la PCO2. Tiempo de respuesta en minuto, dijimos, compensación completa a las 24 horas. Y fíjense cómo evaluamos entonces esta PCO2 esperada. Por cada miliequivalente que aumenta el bicarbonato sobre 24, la PCO2 debe subir 0,7 milímetros de mercurio sobre 40, ¿sí? Hasta 55, porque no podemos ir más allá, porque si no entraremos en hipercapnia ya, ¿no? Bien, entonces, la compensación respiratoria, depresión de los centros respiratorios, que están acá, entonces tenemos una hipoventilación con un aumento en la PCO2. La compensación renal, aumento de la excreción de bicarbonato, la orina se hace alcalina, disminución de la eliminación de protones, porque no queremos captar más bicarbonato, o ante la gran oferta de bicarbonato y altos niveles de mineralocorticoides, la oferta disminuida de cloruro en el torno, en el túbulo colector, aumenta el intercambio catiónico por la secreción de potasio y protones en respuesta a la absorción de sodio, y una baja concentración luminal de cloruros que puede aumentar la secreción de potasio en el túbulo distal mediante la secreción acoplada de cloruro de potasio en este caso, ¿sí? Ahora vamos a ver estos mecanismos cómo ocurren. Entonces, a nivel renal, dijimos, bueno, a nivel de los buffers aumento la excreción de bicarbonato. A nivel renal, a nivel respiratorio disminuye la ventilación, aumenta la PCO2. A nivel renal disminuye la excreción de potasio, disminuye la acidez titulable y la excreción de amonio. Esto también se lleva a la disminución de la formación de bicarbonato y disminución de la reabsorción del bicarbonato, y entonces la orina tiende a ser alcalina. Estos son los mecanismos que ustedes tienen que entender bien para justificar cuáles son los mecanismos compensatorios en una alcalosis metabólica. Las causas asociadas entonces a depresión de cloro y volumen, asociadas a hipercortisolismo e hiperaldosteronismo y depresión de potasios, ¿sí? Y la otra más, menos frecuente, exceso de alcali, que vamos a ver algún ejemplo. Si hablamos de depresión de volumen, fíjense, disminuye el volumen de líquido extracelular, hay disminución del volumen circulante efectivo, entonces se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumenta la angiotensina 2 y la aldosterona, un mineralocorticoide. Esto aumenta la secreción de protones, entonces, porque se reabsorbe sodio, y esto aumenta la reabsorción de bicarbonato, porque el protón que se excreta sirve para captar bicarbonato. Y entonces esto hace que se mantenga constantemente el cuadro de alcalosis metabólica. ¿Ven que el cuadro se mantiene, se perpetúa en el tiempo? Ese es algo muy importante que tienen las alcalosis metabólicas. Cuando hay depresión de cloruros, generalmente son los vómitos. Recuerden que yo les dije que cuando uno vomita, elimina cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, ¿sí? Protones y cloruros. Bien, ¿qué pasa en los vómitos? En los vómitos entonces aumenta la concentración de bicarbonato en el líquido extracelular. Entonces, ¿esto qué hace? Aumenta la carga filtrada de bicarbonato. Y entonces esto hace un aumento en la reabsorción tubular de bicarbonato. Por otro lado, disminuye la concentración de líquido extracelular de cloruros. Entonces disminuye el cloruro filtrado. Disminuye la carga filtrada de cloruros y hay reabsorción de cloruros, ¿sí? A nivel tubular. Y por último, la disminución del volumen del líquido extracelular lo que hace es un aumento en la secreción de protones. ¿Y esto qué hace? Regenerar o reabsorber más cantidad de bicarbonato,
Y de esa manera entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la alcalosis metabólica, ¿sí? Que es lo que estábamos diciendo que ocurre en estos casos, que se perpetúan estos cuadros de alcalosis. ¿Qué pasa con la depresión de potasio? Hay hipocalemia. Entonces hay una redistribución entre el potasio del líquido extracelular y el potasio del líquido intracelular. ¿Sí? Si tenemos hipocalemia, sale potasio. Entonces, si sale potasio, entra protón, y ese protón se puede excretar. Y si se excreta a nivel renal, se reabsorbe bicarbonato. ¿Sí? Se regenera y se reabsorbe bicarbonato. Entonces eso permite mantenimiento de la alcalosis metabólica. Espero que se esté entendiendo porque es muy fácil, me parece. Pero cualquier cosa me preguntan. ¿Qué pasa con los signos? Entonces, fíjense, acá tenemos la alcalosis metabólica cuando responde a sal, sobre todo cloruro de sodio, fíjense, son los vómitos y las ondas nasogástricas, ¿no? Que generan pérdida de ácido clorhídrico, en realidad, estas dos. Las alcalosis metabólicas, como consecuencia de un aumento de la carga de bicarbonato, tiene que ver, muy poco frecuente, con las transfusiones de muchas bolsas de sangre, en donde fíjense que las bolsas de sangre tienen citrato en una relación de 5 a 2 a 17 miliequivalentes por pack, como anticoagulante, que a nivel hepático se transforma el citrato en bicarbonato y entonces tenemos un aumento en la concentración de bicarbonato. Pero para eso, como dice debajo, requiere la conversión en el hígado desde el citrato hacia el bicarbonato. Si no, no ocurre. Y las alcalosis post-hipercapnia, ¿sí? Con asistencia respiratoria mecánica, fíjense, cuando uno le da entonces oxígeno a un paciente que necesita recibir oxígeno, el oxígeno rápidamente suprime la acción del sistema respiratorio, o sea, de los músculos del centro respiratorio, y eso ¿qué hace? Hace que la concentración que había de ácido carbónico, o la PCO2 que estaba aumentada, permanezca en el organismo y entonces cause hipercapnia, ¿sí? Entonces, cuando uno, digamos, tenemos un paciente que tiene hipercapnia, ¿sí? Le damos un suplemento con oxígeno, le damos oxígeno por vía mecánica, fíjense, tenemos un aumento en la concentración entonces de oxígeno, porque le estamos dando más oxígeno, y ese dióxido de carbono que está aumentado inicialmente se va a transformar a nivel celular en bicarbonato, ¿sí? Y ese bicarbonato es el que entonces va a aumentar y se va a generar entonces el cuadro de alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica, poshipercapnia con asistencia respiratoria mecánica. Bien, ¿cómo vamos a estudiar entonces a estos pacientes? ¿Cuál es el algoritmo en estudio? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si son respondedores a sales, como habíamos dicho, ¿no? Si responden a cloruros de sodio, sobre todo. Entonces, si responden, fíjense, respondedores a cloruros, tenemos un cloruro urinario menor de 25-40 miliequivalentes por litro. Y si son resistentes a la terapia con cloruro, tenemos que los cloruros urinarios son mayores a 25-40. Y aquí tenemos los ejemplos. Depresión del líquido extracelular y cloruros. Y si es que son resistentes a cloruros, tenemos exceso de mineralocorticoides o depresión severa de potasio. Y acá tenemos algunos ejemplos. Entonces, si son respondedores a cloruros, tenemos depresión del líquido extracelular, vómitos, sondas nasogástricas, poshipercapnia, fibrosis quísticas, posabuso de diuréticos de ASA o adenomas vellosos. Y si es que son resistentes o no respondedores, tenemos síndrome de Cushing, síndrome de Crohn, esteroides exógenos o estados de hiperreninémicos o hiperreninémicos. O la depresión severa de potasio, que habíamos dicho anteriormente. Para eso, entonces, tenemos esto, que ya habíamos visto anteriormente. Pero lo que podemos analizar después del cloruro es el calcio, ¿sí? El calcio sérico. Entonces, si tenemos normales,
tenemos que evaluar el potasio urinario, y si tenemos un calcio aumentado, tenemos las alcalosis estas que están acá. Hipercalcémicas, tumorales, hipoparatiroidismos, intoxicaciones con vitamina D o sarcoidosis. Y si evaluamos el potasio urinario, pueden ser que tengamos un potasio mayor de 30 o menor de 30, de 20 miliequivalentes por litro. Si es menor de 20, tenemos abuso de laxantes o depresión severa de potasio. Y si es mayor de 30, bueno, tensión arterial hay que medir y ver entonces si es que es baja, normal o alta. Si es alta, renina plasmática hay que medir. Y si es normal o baja, bueno, tendremos todos estos síndromes que están acá. Obviamente esto no hay que saberlo de memoria, son algoritmos diagnósticos que tiene el médico. Sí hay que saber lo que vimos en el video anterior sobre las acidosis metabólicas, cuáles son las causas. Causas acá también tenemos que entender, ¿sí? Pero no el algoritmo diagnóstico. Bien, si la renina plasmática está baja, entonces tenemos un hipoaldosteronismo primario, secundario, síndrome de Cushing, y si está alta, tenemos que medir el cortisol plasmático. Si es normal, tenemos que ver la tensión arterial, hipertensión arterial, renovascular o tumores, y si es alto, el síndrome de Cushing. Que después lo vamos a ver más adelante, estos trastornos. Bien, acá tienen un caso clínico, que es una paciente, mujer de 65 años de edad, con antecedentes de diagnóstico reciente de hipertensión arterial, medicada hace 15 días con hidroclorotiazida, que es un diurético. Comienza hace 24 horas con astenia y somnolencia, y el laboratorio, fíjense, tenemos un pH 7.51, o sea, alto, alcalino. Si buscamos cuál es el efecto, deberíamos buscar o un bicarbonato alto o una PCO2 baja. Fíjense que la PCO2 está elevada y el bicarbonato también, ¿sí? Sodio 120, potasio 2.8, magnesio, todo estuvimos ahí para ver. Que hay que ver si está acidémico o alcalémico, está alcalémico, como vimos. El proceso primario es metabólico respiratorio, dijimos que entonces es metabólico porque el bicarbonato está elevado. Si fuera respiratorio debería estar baja la PCO2. La compensación es adecuada, hay que ver entonces eso, ¿sí? Entonces, tenemos que ver entonces si la compensación respiratoria es la adecuada. Entonces dijimos que por cada miliequivalente de aumento de bicarbonato sobre 24, la PCO2 debe subir 0,7. ¿Sí? Hasta 55. Entonces la PCO2 esperada es 48 y el paciente, perdón, que no tuve el dato, tiene 47 milímetros de mercurio, por lo tanto la compensación respiratoria es adecuada. Entonces es una alcalosis metabólica con compensación respiratoria adecuada. Vemos los otros datos del laboratorio. El cloro urinario es de 25, entonces es clorosensible, depresión de cloro, entonces. El potasio urinario es mayor de 30, fíjense, entonces hay pérdida renal. Y la depresión de volumen, entonces la causa es depresión de volumen de cloro y potasio secundaria a diuréticos de ácida, que es lo que está tomando el paciente por su hipertensión arterial. Ese diurético que le dimos que está tomando el paciente es lo que le está causando entonces esta alcalosis metabólica. Muy bien. No nos vamos. Vamos a ver ahora entonces los trastornos respiratorios, ¿sí? Vimos entonces las alcalosis y la acidosis metabólica y ahora vamos a introducirlo simplemente y vamos a terminar seguramente la semana que viene, el viernes, con las acidosis y las alcalosis respiratorias. Así la otra semana tienen para consultas y ver algunos casos clínicos al principio, y después ya arrancamos entonces con enzimología clínica. Trastornos respiratorios. Tiene que ver entonces con una alteración en la PCO2. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ante un pH bajo, una acidosis, vamos a buscar una PCO2 elevada. Y ante un pH elevado, si sea una alcalosis, vamos a buscar una PCO2 baja. ¿Sí? Que esto es lo que dijimos acá recién sin querer, ¿sí? Acidosis se producen con el aumento de la PCO2
y las alcalosis respiratorias se producen como consecuencia de una disminución en la PCO2, ¿sí? Una alteración en la PCO2 produce una variación del pH en sentido opuesto, fíjense, el sentido es opuesto, y la respuesta compensatoria se produce en el mismo sentido que el trastorno primario, es decir, que si es que el pH está bajo porque la PCO2 aumentó, el proceso compensatorio, sobre todo a nivel renal, va a ser aumentando la PCO, la concentración de bicarbonatos, en el mismo sentido. Y si es que el pH está elevado como consecuencia de una disminución de la PCO2, la compensación renal va a ser en el mismo sentido, disminuyendo la concentración de bicarbonato. Bien, tenemos entonces un cuadro de acidosis cuando el pH está bajo y la presión de dióxido está aumentada, o un cuadro de alcalosis cuando el pH está aumentado y la PCO2 está baja. Por eso es respiratorio. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo los mecanismos de compensación de tipo renal que tienen que ver con estos trastornos es lento? Entonces podemos tener acidosis respiratorias agudas y crónicas o alcalosis respiratorias agudas y crónicas, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo es la compensación en cada uno de ellos, ¿sí? La compensación renal, como tarda mucho, demora en el tiempo, va a ser lenta. Entonces, en función de eso, vamos a poder clasificar a estos trastornos en agudos y crónicos. Fíjense, por ejemplo, un trastorno respiratorio, una acidosis respiratoria, puede ser aguda cuando, obviamente, tenemos un aumento en la presión de dióxido de carbono y una disminución del pH, pero fíjense que el proceso compensatorio empieza poquito a activarse, ¿sí? Aumentando el bicarbonato. Y es crónico cuando la compensación llega a su máximo casi. Entonces fíjense cómo el pH disminuye, ¿sí? La variación de pH disminuye, o sea, se hace menos ácido, ¿sí? Un trastorno crónico tiene que ver con una compensación del tipo renal que ya se está instaurando adecuadamente, por lo tanto, el pH se va a acercar levemente a los valores normales. O sea, va a bajar un poquito, ¿no? Y si hablamos de trastornos respiratorios de tipo alcalosis, fíjense, nuevamente, el pH va a estar aumentado, pero la PCO2 va a estar disminuido. Y si hablamos de agudo, como la compensación renal demora, inicialmente va a ser poca la compensación renal y por lo tanto va a ser marcada la diferencia de pH con respecto a lo normal, bien elevado. Pero a medida que pasa el tiempo y esto se hace crónico, la concentración de bicarbonato disminuye bastante para entonces el pH empezar a acercarse a los valores fisiológicos o normales, ¿sí? Eso es lo importante de esto, ¿sí? Por eso se divide en crónicos y agudos. Y lo vamos a ver con el nivel de compensación que tienen estos pacientes. Entonces, los trastornos respiratorios agudos se acompañan de bicarbonato casi normal, mientras que los trastornos crónicos se acompañan de bicarbonato que acompañan a la modificación de la PCO2. Es decir, si la PCO2 bajó, el bicarbonato también bajó, pero mucho. O sea, lo acompañó bien. Y si el PCO2 aumentó, el bicarbonato empezó a aumentar, ¿sí? Pero bastante, ¿sí? Por eso es crónico. Es aceptado que un proceso compensatorio puede normalizar el pH solamente en presencia de alcalosis respiratorias crónicas o acidosis respiratorias crónicas, ¿sí? No en agudas. ¿Por qué? Porque la compensación renal es lenta, por eso no normaliza el pH. ¿Sí? Bien. Fíjense que dice que demora hasta 2 a 5 días. Yo les decía 48 horas en adelante se activó bien la respuesta renal. Bien, es por eso entonces que nosotros vamos a clasificar las acidosis respiratorias agudas y crónicas y fíjense que también en la compensación va a ser distinta. Por ejemplo, analicemos para acidosis. Simplemente ustedes analizan después para las alcalosis. Pero, perdón, en las acidosis respiratorias agudas, la PCO2 está aumentada, pero fíjense cuánto aumentará el bicarbonato para compensar. Aumento de 1 miliequivalente por cada 10 que aumentó la PCO2, por arriba de 40, ¿sí? Mientras que en una crónica, fíjense lo que aumenta, 3,5, mucho más aumenta el bicarbonato por cada 10 que aumentó entonces la presión de dióxido de carbono por arriba de 40. ¿Sí? Y lo mismo en el caso de las alcalosis, pero en sentido contrario. Fíjense que en el caso de lo agudo es menor que en el caso de lo crónico, que casi es el doble de lo que aumenta de bicarbonato. Bien.
los quimiorreceptores y la PO2. Fíjense entonces que el volumen minuto que se eyecta, que eyecta el corazón, tiene que ver con la frecuencia respiratoria por el volumen total. Y la presión arterial, la chiquita es la arterial, de dióxido de carbono, tiene que ver con la producción sobre la ventilación alveolar. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la ventilación alveolar, disminuye la PCO2, porque es inversamente proporcional. Y si aumenta la producción de dióxido de carbono, aumenta la PCO2. ¿Sí? Entonces es directamente proporcional. Y acá vemos los centros que se van a estimular, entonces los cuerpos carotidios, y que son los sensores entonces de la PCO2 y que van a activar entonces la ventilación alveolar. Fíjense que cuando la PCO2 baja mucho, por debajo de 50, ¿sí?, ya se activa la ventilación alveolar. Este es el sensor, en realidad ese es el estímulo que activa los sensores, ¿sí?, los barorreceptores y los quimiorreceptores, que van a estimular a los centros respiratorios para que aumenten la ventilación alveolar, porque la PO2 cayó, ¿sí? Si la PO2 aumenta, fíjense cómo los sensores dejan de estar estimulados, ¿sí?, porque la PCO2 está en valores elevados. Bien, y esto es lo mismo, fíjense que entonces en hipoxemia severa se activan los quimiorreceptores y las células cerebrales, la estimulación de las células cerebrales disminuyen. Como consecuencia de eso, entonces hay centros respiratorios que se activan. Estos generan un aumento, una estimulación de los músculos, de las vías respiratorias y los músculos torácicos, que lo que generan es un aumento en la ventilación alveolar. Como consecuencia de este aumento de la ventilación alveolar, ¿qué tenemos? Dos procesos. Aumento de la PO2 y disminución de la PCO2. ¿Sí? Que es lo que ustedes tienen que tener bien en claro. Cuando aumenta la ventilación alveolar, disminuye la PCO2. ¿Sí? Bien, esto lo pasamos. Y ahora tendríamos que ver un poquito el cuadro de acidosis respiratoria. ¿Sí? Por lo menos vamos a ver este, y después la semana, el viernes, terminamos de ver alcalosis respiratoria y hacemos algún que otro trabajito para ver un caso clínico, y pasamos al tema siguiente de la otra clase. Mejor. Bien, entonces hablamos de acidosis respiratoria cuando la PCO2 está aumentada y el pH está disminuido. ¿Sí? La compensación tiene que ver con la vía renal como consecuencia de la retención, ¿sí?, de bicarbonato. Y hablamos de crónica y aguda, ¿no? Aguda cuando la compensación todavía no está totalmente instaurada, y crónica cuando la compensación está instaurada, la compensación renal, y fíjense entonces que el pH se acerca al valor fisiológico que yo les dije. Bien, si aumenta entonces la PCO2, entonces tenemos un pH menor de 7.35, una PCO2 aumentada mayor a 45 milímetros de mercurio y un bicarbonato que puede ser normal o aumentado dependiendo del grado de compensación que tenga. ¿Sí? Puede ser todo compensado o todavía no compensa mucho. Si aumenta la PCO2, entonces este equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y entonces tenemos un aumento de la concentración de protones, ¿sí?, por eso tenemos acidosis. Y las causas más frecuentes son desórdenes que intervienen en la captación normal de los pulmones para eliminar la capacidad, perdón, normal de los pulmones para eliminar el dióxido de carbono. Las insuficiencias respiratorias, el EPOC, por ejemplo, que habíamos charlado en clases anteriores, son las que generan estos cuadros de acidosis respiratorias. Nuevamente, la presión arterial de dióxido de carbono está dada por la producción versus la ventilación. Cuando aumenta la ventilación, disminuye la PCO2. Eso quiero que quede bien claro. Y las acidosis respiratorias se producen por una reducción de la ventilación alveolar, ¿sí?, o sea, un cuadro de hipercapnia, aumento de la presión parcial de dióxido de carbono en el plasma. Los mecanismos compensatorios, como vimos anteriormente, los buffers primero, fíjense, lactatos, las proteínas, los fosfatos, los sulfatos, los carbonatos. Después viene el intercambio celular entre protones y potasio, protones y sodio, ¿sí?, que son lo más importante. Y recuerden ustedes
que la compensación de la acidosis respiratoria solamente se va a generar como consecuencia de la presencia de los buffers, del intercambio transcelular, y después vamos a tener que esperar a que se pongan en marcha los mecanismos compensatorios a nivel renal. No hay compensación ventilatoria, porque justamente es el sistema respiratorio que está afectado, por lo tanto, entonces, no hay compensación respiratoria. Bien. Pasemos. La compensación de la acidosis respiratoria. Vamos a ver la compensación renal. Fíjense, aumento de la excreción renal de ácidos y retención de sodio y bicarbonato. Y no es efectiva, dice. Dura, o sea, tarda entre 6 y 12 horas y no es óptima hasta las 48 o 72 horas. Fíjense, tarda, demora. Por eso hablamos de agudo y crónico. Por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2 sobre 40 milímetros de mercurio, el bicarbonato se eleva un mil equivalente por litro sobre 24, ¿sí? Si la acidosis es aguda. Y 3,5 mil equivalentes por litro si es que es crónica. Entonces, vamos a evaluar eso para ver si es agudo o crónico. La hipercapnia aguda, en la hipercapnia aguda el bicarbonato se encuentra entre 24 y 29, fíjense, entre los valores normales o cercanos a los normales. Cualquier otro valor de bicarbonato indica un trastorno combinado, ¿sí? Hablando de algo agudo, siempre hablando de una hipercapnia aguda, ¿sí? Si es que es una hipercapnia aguda, tenemos valores entre 24 y 29. Si es menor de 24, tendríamos entonces una acidosis metabólica también asociada. Y si es mayor de 29, tendríamos entonces alguna alcalosis metabólica asociada, ¿sí? Pero en agudo tenemos esos valores simplemente, entre 24 y 29. Y entonces ahí tenemos las compensaciones que ya hablamos hace un ratito, así que lo vamos a pasar. ¿Y cuáles son los mecanismos que generan hipercapnia? Ese aumento en la presión parcial de dióxido de carbono en el plasma. Desigualdad de la ventilación-perfusión, o sea, si bien hay sitios que están ventilados pero no se perfunden, o sea, no llega sangre para intercambiar, o hay sitios que están perfundidos pero no están ventilados. Entonces, cuando hay una desregulación o desigualdad entre la ventilación-perfusión, se generan estos mecanismos de hipercapnia. Hipoventilación, disminución de la frecuencia respiratoria, bajo volumen respiratorio, o aumento en la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Esos son los mecanismos fisiopatológicos de una acidosis respiratoria. Acá entonces tenemos los mecanismos fisiopatológicos que tienen que ver o con la carga, aumento en la carga de dióxido de carbono, o un problema respiratorio. Fíjense, depresión del impulso central, o sea, de los centros de la respiración, transmisión neuromuscular anormal, ¿sí?, de los músculos respiratorios, o disfunción de los músculos respiratorios. Cualquiera de estas causas llevan entonces a una deficiencia de bomba respiratoria. Y estas son las causas que generan un aumento, ¿sí?, en la concentración plasmática de dióxido de carbono. Fíjense, aumento en la producción de dióxido de carbono, aumento en la ventilación del espacio muerto, mayor resistencia al flujo de las vías respiratorias, rigidez pulmonar o rigidez pleural, ¿sí?, o rigidez de la pared torácica, que dificulta entonces el mecanismo respiratorio. Acá tenemos entonces una lista de un montón de cosas que pueden generar, de patologías que pueden cursar con una acidosis, acidosis respiratoria, ¿sí?, ya sea por aumento de la producción de dióxido de carbono o por una disminución de la frecuencia respiratoria o de la bomba respiratoria. Aguda y crónica, ¿sí? Entonces, acidosis respiratoria causa más común inhibición de los centros respiratorios. Agudas, por drogas, oxígenos, en hipercapnia crónica, o sea, terapia con oxígeno, paro cardíaco o apnea central. Apnea es cuando falta la respiración. Y las crónicas, obesidad extrema, lesiones del sistema nervioso central o alcalosis metabólica. Las alcalosis metabólicas pueden causar acidosis respiratoria. Podemos saber por qué.
alteraciones de la pared de los músculos agudas, debilidad muscular aguda, ¿sí? Miastenia gravis o hipocalemias. Y las crónicas tenemos obesidad, ¿sí? Cifoesclerosis, cifoescoriosis, perdón, escoliosis, y debilidad muscular, ¿sí? Las distrofias musculares, que son muy, muy poco frecuentes. Alteraciones del intercambio gaseoso, estas sí son importantes y más comunes, agudas, exacerbación de la enfermedad pulmonar, enfermedad pulmonar obstructivas crónicas, como por ejemplo la CEPOC, bueno, esto pero para crónicas, sobre todo la obesidad, neumonía, neumotórax, insuficiencia cardíaca congestivas, síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿sí? Que habíamos charlado en las clases anteriores, que son todos agudos, y las crónicas obesidad y EPOC. O alteraciones en la mecánica ventilatoria. Bien. Acidosis respiratoria, relación entre hipercapnia e hipoxemia. Todos los pacientes con hipercapnia están hipoxémicos si respiran aire ambiente. ¿Esto qué significa? Que si los pacientes que tienen, los pacientes que tienen hipercapnia, seguro, ¿sí? Si no están recibiendo oxígeno externo, por una ventilación externa, seguro están hipoxémicos, es decir, tienen menor presión de oxígeno a nivel tisular. La hipoxemia ocurre antes que la hipercapnia. ¿Recuerdan ustedes por qué? ¿Sí? Porque el dióxido de carbono difunde más rápido que el oxígeno y al aumentar la ventilación se puede eliminar más dióxido de carbono, pero no entra más oxígeno porque la saturación de la hemoglobina tiene un límite. ¿Sí? Entonces, como difunde más fácilmente el dióxido de carbono, los pacientes fácilmente están hipoxémicos rápidamente antes que hipercapnicos. ¿Sí? Bien, la elevación del bicarbonato resulta en casi nula estimulación de la acidosis en el centro respiratorio, o sea, no estimula los centros respiratorios, solamente ¿quién estimula el centro respiratorio? La PO2 disminuida, dijimos recién. La hipoxemia produce estimulación ventilatoria luego de descender, fíjense, a los 60 milímetros de mercurio se empiezan a activar los centros respiratorios para aumentar la mecánica ventilatoria, si todo funciona bien. Pero cuidado en el tratamiento de la hipoxemia, fíjense, ya que se puede producir menor estímulo ventilatorio y mayor aumento de la PCO2 y más síntomas neurológicos. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un paciente que tiene hipercapnia, así que tiene una dificultad respiratoria, yo le doy oxígeno, el oxígeno inhibe entonces los centros respiratorios y de esa manera el dióxido de carbono que estaba para salir se acumula, porque no se facilita la mecánica ventilatoria porque está inhibido el centro respiratorio. Entonces, aumenta la PCO2 y hay síntomas neurológicos más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay supresión del estímulo y porque hay mayor alteración de la ventilación-perfusión. Sobre todo porque hay poca ventilación y la perfusión es normal, ¿sí? Eso tienen que tener bien en claro, ¿sí? Bien. Veamos un poquito entonces un ejemplo sobre esto de las acidosis respiratorias, si son agudas o si son crónicas. Dijimos que la acidosis respiratoria aguda, el bicarbonato aumenta un mil equivalente por cada 10 milímetros de mercurio que aumentó la PCO2 por arriba de 40. Si la PCO2 es 80, ¿sí? Aumentó 40. Por lo tanto, 4 mil equivalentes tendría que aumentar. Fíjense, 40 milímetros de mercurio de PCO2 en aumento, hay 4 mil equivalentes de aumento del bicarbonato. El bicarbonato esperado sería 24 más 4, 28 mil equivalentes, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos esta cuenta, el pH es 6,1 más el logaritmo de 28 sobre 0,03 por 80, le da 7,17. Acá hay un cociente, ¿eh? 28 sobre 0,3 por 80. Le da 7,17 el pH, ¿sí? Pero fíjese, o sea, fíjense el pH, 7,17, bien ácido, ¿sí? Esto es agudo. Fíjense qué pasa cuando es crónico. Aumenta 3,5 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio que aumentó la PCO2, ¿sí? Luego de 3 a 5 días. Fíjense, nuevamente, la PCO2 tenemos 80, entonces 40 son los
milímetros de mercurio que aumentaron, pero ahora tenemos que sumarle 3,5, 3,5 por 4. Sería entonces 38, 14 mil equivalentes de bicarbonato aumentado extra, sería 24 más 3 más 14, 38 mil equivalentes de bicarbonato, que serían los esperados. Y si hacemos nuevamente el cálculo de pH, me da 7,30. ¿Ven que se está acercando el pH al valor normal, 7,35, 7,45? Entonces vemos que en trastornos crónicos respiratorios, tanto alcalosis como acidosis, el pH tiende a acercarse a los valores fisiológicos, mientras que en trastornos agudos están bien lejos, ¿sí? Fíjense anteriormente, 7,17 de pH. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces las acidosis respiratorias crónicas aumentan 3,5 mil equivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2, y son luego de 3 a 5 días, es muy efectivo, y tolera aumentos de PCO2 hasta 90 y 110 milímetros de mercurio. Solo depende de la secreción renal de protones, ¿sí? Pero esto tiene que ver con vía renal, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, cuando la PCO2 aumentó tanto, ¿sí? La compensación renal puede ser bastante efectiva, pero demora mucho en el tiempo, ¿sí? Y depende solamente de la excreción renal de protones para recaptar el bicarbonato. Bien, vamos a dejar acá porque después ahora tenemos que calcular un delta pH y va a ser más complejo. Retomamos la clase que viene a partir de esta diapositiva que viene y continuamos.